Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante embajador de la Universidad Carlos Albizu para Heads y hoy vamos a estar hablando de uno de los muchos servicios que ofrece Heads en su página, que es heads.org. Y hoy vamos a estar hablando de los exámenes vocacionales, las pruebas, las prácticas para los exámenes vocacionales. Entonces, para poder accesarlo, entramos a heads.org. Cuando entremos a la página de Heads, vamos a donde dice plaza virtual. Entonces, una de las opciones dice plaza de estudiante o student placita, presionamos esa opción. Luego de presionar esa opción, aquí aparece una opción que dice Pearson Test Prep, que antes se llamaba Testing in Education Reference Center. Presionamos esta opción. Luego de presionar esa opción, vamos a la parte donde sale el listado de universidades miembros de HEDS y usted debe buscar su institución. En este listado, yo voy a buscar la mía, que es la Universidad Carlos Albizu, que aparece en esta esquina. Luego de presionar mi institución, va a aparecer, primero, antes de aparecer este menú, se supone que aparezca una parte para tú poner el código de institución miembro. A mí no me lo pide porque por haber entrado con frecuencia a los servicios de HEDS, ya se memoriza el código y no me lo requiere. Pero si usted está entrando por primera vez, usted necesita ese código. Si usted no tiene ese código, usted puede ir al decanato de estudiantes de su universidad o puede escribirnos a info@heads.org o puede escribir un texto al 787-616-3201. Ok, luego de que usted ponga ese código, va a aparecer este menú. Y aquí usted va a presionar donde dice Geo Presents Pearson Test Prep. Luego de presionar esa opción, aquí aparece una opción que dice Vocational Test Prep. Usted le presiona al símbolo de más. Y aquí aparece un listado de vocaciones o profesiones. Y para darles una demostración, vamos a presionar el que dice Medical and Nursing, que es de Escuela de Medicina, y para aquellos que van a estudiar enfermería, presionamos ahí. Y aquí van a aparecer los exámenes entre los más destacados, entre los más frecuentes que se utilizan, está el Dental Admissions Test, está el NCLEX, está el PCAT, que esos son los más importantes que se utilizan. El PCAT es para los que van a estudiar farmacia. Y entonces, seguimos aquí, vamos a utilizar como ejemplo el Dental Admissions Test. Cuando presionamos esa opción, va a aparecer aquí un examen de práctica. Presionamos ese examen de práctica. Que por lo que ven, pues ya pues como que había comenzado. Entonces aquí te va a decir el tiempo actual, te va a decir el nombre del usuario, el tiempo que es permitido hacer el examen, que es ilimitado. ¿Cuántas veces te permite hacer el examen, que también es ilimitado? Y las instrucciones que usted debe seguir para que usted pueda entender el examen y lo pueda hacer de la manera correcta. Entonces comenzamos aquí, donde dice comenzar prueba o start quiz. Luego aquí aparecen ya las opciones para que usted vaya contestando. Vamos a ir contestando unas cuantas para que ustedes puedan ver cómo esta plataforma mide su trabajo, cómo usted contestó, cuál sacó mal, cuál sacó bien y cuál es su porcentaje. Luego de presionar unas opciones, vamos al final que dice entregar prueba. Esto es de luego que usted termine de practicar el examen, entregar prueba o submit quiz. Aquí le va a decir cuántas usted no contestó y también cuántas contestó y cómo las contestó. Luego que usted vea que no contesté muchas, que digamos, que hay muchas que están sin contestar, usted va a la parte de lo que dice Submit Quiz de nuevo. Presionamos ese botón. Y aquí va a decir cuál saqué bien, cuál saqué mal, cuál es mi puntuación. Por lo que ven, esta presioné Lighting y era Plan Life. Entonces, cuando presionamos View Feedback, te va a decir por qué la C es la contestación correcta. Te da una pequeña explicación y también te dice por qué la opción que escogiste es incorrecta. Que eso es muy importante
para poder estudiar y prepararse bien para estos exámenes vocacionales. Entonces, para entregar el examen, vas al final, luego de examinar cuál usted sacó bien y cuál sacó mal, y presiona terminar. Luego de presionar terminar, va a aparecer aquí el estimado de aquellos que ya han tomado el examen y también tu puntuación, y las va a comparar para que usted vea en qué lugar usted se encuentra respecto a la media. Entonces, también aquí aparece una tabla para que usted pueda verlo de otro punto de vista. Y aquí también te dice la nota total. Entonces, para regresar, presionamos donde dice Back to Content o regresar a contenido. Y aquí puedes ver que dice Course Home, Content, Grade, System Check y Class Progress. Entonces, si presionamos Content, mire que aquí va a estar el contenido del examen. ¿Qué partes has contestado? ¿Qué partes no has contestado? Entonces, Grade te va a decir su puntuación, la puntuación de las partes que ha contestado y la puntuación de las partes que no ha contestado, que le falta por contestar. Class Progress te menciona los porcientos, su puntuación, cómo usted va en su proceso de práctica, qué cosas deben mejorar. Especifica todos estos detalles para que usted se pueda preparar de la mejor manera. Entonces, para regresar a Peterson Test Prep, a la página original, tenemos que regresar pasando por la ventana pasada, por la ventana que se abrió, porque para cada examen se abre una ventana diferente, no se quede la misma ventana. Entonces, cuando se regresa, vuelve aquí el listado de todos los exámenes para que si usted quiere utilizar otro examen de práctica, lo pueda hacer. También hay libros para que usted pueda estudiar y pueda practicar para los exámenes, que son muy importantes, y puedes bajarlos a su computadora y puede utilizarlos cuantas veces usted quiera. Les doy muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de mucha ayuda y les pido por favor que esto lo compartan con sus compañeros, con otros estudiantes que lo puedan utilizar y lo puedan necesitar. Que es muy importante que los servicios de GED sean aprovechados por toda la comunidad estudiantil, no solo en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica y Estados Unidos. Muchas gracias.